Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a este corte informativo. El próximo lunes arranca el primer corredor del transporte masivo por toda la avenida de Artesanos. Así lo informó el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez. El servicio mantendrá la tarifa de 7 pesos. En la calle Francisco Sarabia, que es la calle 74, habrá desvíos porque el Ayuntamiento de Guadalajara realiza la etapa final de obras de pavimentación. En más información, la Unidad Estatal de Protección Civil espera que en los macro simulacros que se realizan en Jalisco participe el 60% de la población, informa su titular Trinidad López Rivas. Entre las dependencias que ya lo realizaron esta mañana está la Secretaría de Finanzas, de Infraestructura y Obra Pública, de Educación, la Comisión Federal de Electricidad, los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Poder Judicial y la UNIVA. Por la tarde, a las 5, se realizará otro simulacro. El macro simulacro se realizará a partir de las 7 situaciones simuladas, como un sismo de 7.5 grados, una evacuación por alerta de tsunami, un accidente vehicular y un desalojo en un ingenio azucarero en Autlán, entre otros escenarios. La ampliación de estas noticias y más información durante la segunda emisión de Señal Informativa. Por su atención, muchísimas gracias.